Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos enseguida en contacto con Juan Pablo Cruz, prefecto de Chimborazo, para hablar sobre esta tragedia en Galaucí, si fue o no advertida, y se le pidió evacuar con anticipación al prefecto, a las autoridades de la provincia. Hay algunos de los damnificados ahora y algunos de los habitantes de esta zona, de la ya llamada zona cero del desastre en Galaucí, reclamaban por ayuda primero una vez ocurrido el desastre y después reclamaban también la presencia de las autoridades, algo que no ocurrió de inmediato. Y esto fue pues producto de los reclamos de la ciudadanía. La gente ha reclamado también que sobre estos deslizamientos y la irregularidad en el terreno se logró alertar al menos varias semanas atrás, ante lo cual aparentemente las autoridades no han tomado acciones inmediatas para poder evacuar a la gente que ahora sufre los embates de la naturaleza, ahora sufre los efectos de este desastre, una tragedia que ha anotado ya a varias familias en Galaucí y sobre lo cual también el resto del país, el resto de los ciudadanos, estamos pendientes para generar las ayudas posibles para llegar hasta este sector del país. De momento, desde el gobierno se ha anunciado, ha hecho este anuncio el presidente Guillermo Lasso, de la construcción de 600 viviendas para los damnificados. No obstante, también hay advertencias de que hay otros sectores cercanos donde podría ocurrir lo mismo. Las autoridades deberán tener seguramente una respuesta para quienes están sufriendo en este sector del país. Galaucí está en emergencia y esta tragedia pues mantiene en vilo a la gente que está asustada. Ahí, como decíamos, sectores cercanos donde también se advierte que podría haber nuevos deslizamientos y esto no puede ser tomado a la ligera por parte de las autoridades. Lamentablemente la gente, incluso en medio de la desesperación, ha reclamado por ayuda y ha reclamado por oído por parte de las autoridades. Estamos ya este momento en contacto con el doctor Juan Pablo Cruz, prefecto de Chimborazo, para hablar sobre esta tragedia en Galaucí. Prefecto, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muy buenas tardes, licenciado. Un gusto saludar a todas las radioescuchas de su prestigiosa radio. Prefecto, lo primero que se nos ha venido a la mente es la pregunta sobre los reclamos de la ciudadanía, la gente que ha sufrido los efectos de este desastre. Reclamaba en principio la presencia de las autoridades y reclamaba también que es un tema del cual se alertó varias semanas atrás y las autoridades no hicieron nada. ¿Hace cuánto se sabía que esto podía ocurrir? Bueno, es importante clarificar para poder tener conciencia. El hundimiento y ceder el talud de gran proporción sin antecedente alguno está dado en la matriz del cantón Galaucí, en la vía E35, es la estatal de la troncal de la Sierra Norte, Centro y Sur, que conecta a Chimborazo con Cañar y El Azuay. Dentro de esta coyuntura se había presentado ya semanas atrás diferentes trizaduras de la copa de rodadura de la vía estatal y se había puesto en conocimiento de la Secretaría Nacional de Riesgos para que puedan tomar procedimiento. Si ha tomado todo este tiempo, ellos entendemos han hecho su trabajo. Actualmente estamos activados en el COE provincial, en el cual recibimos los reportes de las entidades a nivel gubernamental que tienen que ver con respecto a cada una de las materias, y ya se había alertado sobre la situación de la vía estatal que se estaba atravesando. Perfecto, ¿hace cuántas semanas me dice que se alertó? Alrededor de unas 3 semanas anteriormente ya se había mencionado. ¿Por qué no fue evacuada la gente? Que es público y visible, ¿no? Porque estaba dentro de la vía estatal y las trizaduras que se había podido visualizar dentro de la capa de rodadura. ¿Y por qué no se pudo ejecutar una evacuación de todos los habitantes de esta zona? A ver, dentro de este detalle, el día sábado anterior, el COE provincial se reunió, se resolvió socializar para poder movilizar. Ya se tenía un reporte de la Secretaría de Riesgos de que podía pasar a mayores este detalle. Después también que contribuyó el movimiento telúrico para que ceda más aún la trizadura que ya se había por el tema de la época invernal. Se maneja en teoría es un asentamiento de talud, es una falla en la cual se encuentra este punto de afectación tan grave. Y se procedió, de acuerdo al informe que se nos ha impartido por parte de la Secretaría de Riesgos, a informar sobre la evacuación de los diferentes lugares de hábitat.
dentro de algunos no ha existido éxito, de acuerdo a los reportes que nos ha enviado, y son alrededor de 163 personas hasta el momento del reporte de la Secretaría que nos evacúa. ¿Pero qué significa, por el momento? ¿Qué significa, doctor Cruz, esto de no se tuvo éxito? ¿Qué implica? ¿La gente no quiso salir? ¿No lograron la evacuación? ¿No les lograron informar adecuadamente de lo que podía ocurrir? Exactamente, que nos han podido comunicar en el informe del día de hoy, que hubo resistencia de algunos habitantes al momento de informar sobre la evacuación de los lugares. Hay que también tomar en conciencia que es un sector donde es netamente agrícola, ganadero, y parte de la afectación también afecta a la zona urbana de la ciudad de Lausí. Perfecto. Prefecto, vamos a escuchar una de las primeras declaraciones de uno de los habitantes que estuvieron en esta zona del desastre, reclamando precisamente la falta de presencia de las autoridades, y enseguida lo comentamos, por favor. Discutíamos un poco con las autoridades y se hablaba que el prefecto no da oídos, que no quiere dar competencia. Ahora carajo que asome, pues. Ahora quiero verle aquí carajo y peleando ahí que no doy competencias y la burocracia y el favor. Perfecto, estas declaraciones han rodado las redes sociales y sí preocupa la indignación de la gente, que es además entendible, y están pasando por un muy mal momento y las autoridades al parecer, o al menos en los primeros momentos, no llegaron. A ver, hay que aclarar, esta movilización de tierras y de taludes es en una vía estatal. Evidentemente ninguna prefectura ni alcaldía tiene competencia en una vía estatal. Entonces hay que poder informar. No hablamos exclusivamente de la vía, hablamos también de los asentamientos. Los tiempos seguramente no se cogieron a la persona que entrevistaron, no conocía de que esta es una vía estatal, aunque nos extraña esa expresión. Segundo, bajo esta coyuntura y este razonamiento anterior, es imposible que se pueda dar la competencia de una vía estatal por parte de una prefectura. Pero usted me está hablando, prefecto, únicamente de la vía. Durante estas semanas, visorando este detalle de cedimiento, de que se cede la vía con estos taludes, hemos tenido limpieza y mantenimiento de vías que unen la red vial provincial con el cantón para que puedan tener movilidad. Y a buena cuenta le debo mencionar que actualmente están habilitadas y se está dando mantenimiento, pese al tema del invierno, la vía García Moreno se encuentra habilitada y se está construyendo a nivel de asfaltado también parte de la vía de Huasuntos. Y eso lo está haciendo la prefectura. A Chupallas con la E35 pasado este siniestro natural que se acaba de mencionar. Y eso lo está haciendo la prefectura, doctor Cruz. Por supuesto. Vías, ¿y por qué para unas cosas sí tiene competencia la prefectura y para otras no? Esas son parte de la red vial provincial. Ahora, usted me está hablando exclusivamente de las vías. La gente lo que reclama es la presencia de las autoridades, en este caso la prefectura. Hay asentamientos, hay habitantes, hay gente que está en zonas de peligro. ¿Por qué no llegar hasta allá, más allá de las vías? Las vías se recuperan, las vidas no. A ver, para poder tener coyuntura del detalle, la zona del siniestro va sobre las 200 hectáreas. Ustedes lo pueden ver en redes y en reporte de la Secretaría General de Riesgo, que por norma, por ley, son los únicos autorizados de dar datos y en momentos de emergencia. Es la autoridad y la entidad encargada de realizar. Ese es el motivo de la existencia de la Secretaría General de Riesgos. Dentro de esta coyuntura, el talud es todavía muy, muy, muy inestable. Existen todavía desprendimientos y más allá del invierno recién. En estos momentos nos encontramos en la ciudad de Lausí. Estamos en medio de una llovizna y de totalmente neblina. No existe una claridad más allá del 20% de una visión periférica total. Entonces, dentro de esta coyuntura se está manteniendo porque todavía estamos en el tiempo límite de si existe todavía personas que se encuentran atrapadas, puedan ser rescatadas. El GOE ha desplegado una de sus áreas a nivel canino para poder identificar zonas donde personas pudieran estar atrapadas. Si se metería en estos momentos una excavadora, se termina de ir, lógicamente, lo inestable del talud, eliminando cualquier esperanza de recuperar una persona o familias que todavía tienen expectativa de vida. Entonces, es un tema bastante delicado el poder sacar conclusiones muy a priori sin saber el estado de fondo situacional de la gravedad de este asunto. Le debo mencionar, licenciado, no hay un antecedente en toda la provincia de un movimiento de tantos metros cúbicos de un talud que haya afectado de manera tan recia, tan evidente a la población de Chimborazo y de Sierra Centro, hasta donde nosotros conocemos. Doctor Cruz, no hay un antecedente, pero había una advertencia, y un poco de lo que leo en sus declaraciones, ustedes advirtieron a la Secretaría de Riesgos, lo cual quiere decir que quienes se demoraron en estas acciones, entonces fue la Secretaría de Riesgos.
Nosotros cumplimos con el tema y público y notorio de informar este detalle en la afectación de la vía estatal. Y aquí nos encontramos brindando nuestra mano y obviamente operativizando para que puedan tener conectividad y agilitando, como por ejemplo hablábamos a la hora de la mañana con el señor ministro de Bienestar Social, el tema de poder movilizar volquetas, porque ya se acabó toda la dotación que existía en la ciudad de Riobamba y se trasladó a la ciudad de Alausí, de colchones, de camas, de vituallas, de a nivel de raciones alimenticias, poder movilizar desde el Distrito Metropolitano de Quito para traerlo a la provincia del Chimborazo y a la ciudad de Alausí. Entonces es el tema de trabajar en función de soluciones en un momento de emergencia. Entendemos ya los días posteriores y mientras avance el tiempo, se podrá ir clarificando el detalle de los informes y de los actuares que tuvieron las diferentes carteras de instituciones. Inclusive para trabajar en soluciones hay que también regirse un poco en lo anterior, en las alertas, en lo que ocurrió días o semanas previas a este desastre. No me ha contestado la pregunta, doctor Cruz, ¿quién se demoró en tomar acciones? Porque la gente le reclama a usted como prefecto y usted como prefecto dice que la Secretaría de Riesgos. ¿A quién le responsabilizamos de esta demora? En este tema, licenciado, le debo mencionar de manera muy clara y precisa. Buscar responsables en estos momentos donde los cuales se requiere el tema de trabajo conjunto y aplacar la emergencia natural, si está bastante claro, bajo norma y bajo responsabilidad técnica, que es una vía estatal, yo creo que ese razonamiento no cabería. Si estamos hablando de una vía estatal. ¿Se pudo prever algo? Evidentemente, nosotros hemos evacuado lo que nos corresponde, enunciar a las autoridades e instituciones que tienen que ver con respecto a la materia, y lógicamente ese brazo solidario y esa mano amigable para poder solucionar y aplacar este momento de desesperación y tan complejo que tenemos que vivir acá en el cantón y en la provincia. Imagínese usted ver cuadros desgarradores de familias, de niños sin padre, personas que se han quedado sin un hogar, sin una familia. Es bastante complejo, bastante duro para todas las personas que habitamos y somos oriundos de la provincia de Chimborazo y del cantón Alausí. Perfecto. ¿Hay otros sectores cercanos que se ha dicho tienen un riesgo similar? Al menos hay ciudadanos que alertan que de un posible deslizamiento similar, no sabemos prever si en mayor o menor magnitud, pero sobre esto, ¿qué se está haciendo desde la prefectura? ¿Cuáles son las alertas que se han generado? Y ahora para evitar que lleguen tarde. Bueno, con respecto a este detalle, lo que tiene que ver con respecto de riesgos, se ha informado permanentemente a la Secretaría de Riesgos, no olvidar que es todo un cuerpo de emergencias que se encuentra activado. Para poder atender esta emergencia, se han activado alrededor de 6 cantones sus cuerpos de bomberos, porque el desastre natural es de magnitudes bastante, bastante grandes, es bastante considerable. Y dentro de esta coyuntura, lo que corresponde a la red vial provincial, se encuentran activados en las zonas de riesgo los equipos operativos, camineros, para dar mantenimiento y mejoramiento vial. Cuando se sale de nuestra competencia y de nuestra esfera, comunicamos, en su caso, al Ministerio de Transportes u Obras Públicas, y cuando es un tema de emergencia y riesgo de la vida y de la integridad de las personas, se informa tanto a los servicios de emergencia como a la Secretaría Nacional de Riesgos. Mejor, doctor Cruz, un poco en función de que nuestros oyentes nos puedan identificar un poco más sobre las competencias, ¿qué le corresponde a la prefectura? Porque hasta el momento todo lo que corresponde a la Secretaría de Riesgos y Ministerio de Obras Públicas, ¿qué le corresponde a usted? A la red vial provincial interna, las vías de segundo y de tercer orden. En el contexto de este desastre, las vías de primer orden son de competencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En el contexto de este desastre, ¿qué es lo que está asumiendo la prefectura? Las vías colaterales de conexión, para que la ciudad no se quede incomunicada, que son las vías de segundo y de tercer orden, que unen intercomunitariamente entre comunidades o entre cantones. Las vías estatales que unen interprovincialmente a las provincias son de competencia del Ministerio de Obras Públicas, para que los ciudadanos y los radioescuchas puedan tener coyuntura y tener un criterio bastante nutrido de información exacta y precisa. ¿Qué se está haciendo concretamente en los trabajos ya en la zona cero? Porque también se reclama la presencia de maquinaria, no solo de la prefectura, evidentemente, de obras públicas, de la alcaldía. Por el momento se nos ha dado la directriz de que dejemos que los equipos de emergencia y de rescate puedan hacer su trabajo. Nos han informado que no podemos enviar todavía maquinaria pesada o equipo caminero, porque desestabilizaría, y para las personas que se pudieran encontrar atrapadas, que todavía no se encuentra con un número exacto. Ojo, licenciado, que usted debe haber visto el primer reporte de muertos, por ejemplo, el día de ayer, variaron al día de hoy.
no son cifras exactas y estables por las condiciones propias del evento. Estamos al pendiente de que nos den, lógicamente, luz verde. Entiendo yo para que la alcaldía del cantón y, lógicamente, en lo que corresponde la prefectura y el Ministerio de Obras Públicas puedan movilizar el equipo caminero respectivo. ¿Hay otras edificaciones que están en riesgo en este momento de lo que se ha informado en estas últimas horas? Sí, estamos al pendiente. Se ha tomado un radio de 200 hectáreas a la redonda, porque todavía son zonas de riesgo. Es el último detalle en la última parte del COE provincial que nos ha informado la Secretaría de Riesgos. Es toda una zona afectada, no solamente es el punto exacto donde se dio. Hay 200 hectáreas a la redonda que se encuentran ahora en alerta amarilla. Perfecto, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos pendientes de lo que ocurre y también principalmente para que se pueda salvaguardar la integridad, la vida de los habitantes de esta zona, más allá de las vías. Gracias. Muchas gracias, un gentil, buenas noches con todos. Gracias, el doctor Juan Pablo Cruz, prefecto de Chimborazo, hablando sobre la tragedia en Alausí, que ha sido, según ha informado, sí fue advertida semanas atrás a la Secretaría General de Riesgos, no obstante, las acciones de evacuación de los habitantes no se han concretado. Ha dicho que en algunos casos se ha generado resistencia por parte de algunos habitantes. Habrá que corroborar también esa información in situ con la gente, los afectados, las víctimas de esta tragedia, algo que se pudo evitar claramente. Se ha dicho, lo han dicho los habitantes, lo confirman las autoridades. ¿Quién debió tomar acciones para evitar esto? Seguramente las autoridades de la provincia, las autoridades de Estado. Ninguna lo hizo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.